The last one. Y el último versículo. Verse 23. El versículo 23. The steps of a good man, not a bad man. The steps of a good man. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. The steps of a good man. En los pasos del buen hombre. It says here, are ordered by the Lord. Son ordenados por Dios. And he delighteth in his way. Y él se deleita en su camino. You want to be blessed? ¿Quieres ser bendecido? Be good. Hacer bien. You want to be blessed? ¿Quieres ser bendecido? Trust in the Lord. Confía en Jehová. And do good. Hacer bien. That the steps that you make y los pasos que tú des will be ordered by the Lord. Van a ser ordenados por Dios. There's another verse I want to add to that, Elizabeth. It's Romans 8, verse 28. Otro versículo, Romano 8. All things work for good. Todo obra para bien. Bad or good. Todo bien. Bad or good. Malo y bueno. Bien o malo. All things todo work for good. Trabaja para bien. To them what? Y aquellos. To them that love God. Y aquellos que aman a Dios. And to them who are called according to his purpose. Y aquellos que son llamados conforme a su propósito. God had a plan for them. Dios tenía un plan para nuestra hermana. Not just in church, but in our job. Pero no solamente aquí en la iglesia, sino en el trabajo. God has a plan for each and every one of you. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. She said something about staying at home. Ella dijo algo de quedarse en la casa con sus padres. It's cheaper. No se gasta mucho. It's cheaper. Es más barato. Don't rush to leave home. No corras a salir de tu hogar, joven. You don't know what you're asking. Tú no sabes lo que tú estás pidiendo. I thank God. You know when I left home? ¿Te sabes cuando yo salí de mi hogar? When I got married. Cuando yo me casé. And it was cheaper for me. Y fue más barato para mí. And I'm going to say, there is no friend like your parents. No hay amigos como tus padres. Because when I was broke, cuando yo no tenía muchos recursos, my parents were there. Mis padres estaban ahí. My mother would take my clothes and wash it. Mi madre me ayudaba con mi ropa. And I helped when I was working. Y yo ayudaba cuando trabajaba. But when I was in trouble, pero cuando estaba en problemas, they were there for me. Ellos estaban ahí por mí. And I thank God for that. Y le doy gracias a Dios por eso. Don't make decisions. No tomes decisiones that could bring destruction in your life. Que pueden traer destrucción a tu vida. I know of young people that left their homes ahead of time. Sé de jóvenes que salieron antes de tiempo de su hogar. Because they wanted independence. Porque querían la independencia. And today they have seen destruction. Y hoy han visto destrucción en sus decisiones. Don't make decisions. No tomes decisiones. That are outside from God. Que están fuera de la voluntad de Dios. The only way you're gonna know. La manera que vas a conocer. Rosie had to make that decision full time or part time. Cuando Rosie tuvo que tomar la decisión de tiempo completo o tiempo parcial. I bet some people say, are you a fool? You took a part time and not the full time job? Quizá muchos le dijeron que no tomaste la decisión correcta de coger tiempo parcial. You know, but in order for her to make that right decision, pero a través de ella poder hacer esa correcta decisión, she had to learn. Ella tuvo que aprender. Before that decision, antes de esa decisión, to trust the Lord, de confiar en Jehová, to do good, de hacer el bien, to have a relationship with God, de tener una relación con Dios, so that she will be able to hear the voice of God, para ella entonces oír la voz de Dios, and not the voice of man, no la voz del hombre, or your own voice, o tu propia voz. And today, y hoy, she's a manager. Ella es una gerente. How many praise God? Trust the Lord. Confía en Jehová. In the good times. En el tiempo bueno. And in the bad times. En el tiempo malo. Yes. What she said tonight. Lo que ella expresó esta noche. The Lord placed in our heart. Lo que Dios pone en nuestro corazón. Be still. Está quieto. And know that I am God. Y saber que yo soy Jehová. Vamos a orar. We thank you. Gracias, Señor, te damos. For this testimony. Por este testimonio. That we heard tonight. Que hemos escuchado en esta noche. We are encouraged. Estamos levantados espiritualmente. I am encouraged. Estoy animado. And everyone here is encouraged. Estamos todos animados, Padre. To know that when I experience the worst, que cuando experimentemos lo peor, God is saying to us, Dios, tú nos estás diciendo, Señor, like he said to Rosibel, como le dijiste a Rosibel, be
be still. Estar quietos. And know that I am God. Y que esperar en mí, saber que yo soy Jehová. I will be exalted. Yo seré exaltado. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. For the blessings that you brought upon this woman. Por esta bendición que tú has traído sobre esta sierva de Dios. She's been a blessing to us here. Señor, ella es una bendición grande en esta congregación. And I pray that you will continue to use her. Padre, que tú la continúes usando. And guide her. Que tú la guíes. Yeah. I pray that all her desires. Señor, yo pido que todos sus deseos will be fulfilled. Que sean cumplidos. Your name will be glorified. Y que tu nombre sea glorificado. Now in her life, no solamente en su vida, but in the life of every one of these young people, sino en la vida de cada uno de estos jóvenes. And every one of us, y de todo uno de nosotros. Father, we close this service. Padre, cerramos este servicio. Knowing that that you are with us. Sabiendo que tú estás con vosotros. That you are guiding us. Y que tú nos guías, Señor. And we ask you to help us to wait upon. Padre, ayúdanos a esperar. And to trust you. Y de confiar. Father, we ask you now. Padre, te pedimos ahora. That you will protect us. Que tú nos protejas. We pray. Oramos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Everyone says. Y todo el mundo dice. Amen. Amen. Amen.